Que está horrible. Oye, vamos a continuar porque Enrique Santos, que ayer no lo pude ver aquí por miedo, por temor al copyright del locutor, que está bien fuerte y bien potente, dio unas declaraciones a través de sus redes sociales y estuvo diciendo esto que te voy a estar enseñando. Ahora vamos a echarle un vistazo. Oye, dice por aquí pelado, dice el pelado por aquí, oye, ganga Amazon. Ganga Amazon, ay, coge gangarria. No, a lo mejor él pertenece al gangarria. Mira, pues le dije, pónganse creativos. A lo mejor él pertenece al gangarria. El que entendió, familia. Dale, vamos a echarnos esto. Dinos, ¿hasta cuándo? Una vez que comenzamos la promoción de este Pool Party 2023 para este año, hasta dos semanas antes del evento, anunciando a los artistas, la gerencia del Dare Day Club se manifestó la semana pasada. Me informaron que no querían a la diosa que subiera a nuestro party, a nuestro escenario. Wow. Durante estos últimos tres años anteriores, donde sí hemos realizado esta fiesta ahí, nunca habíamos tenido problemas con los artistas que como emisora llevábamos al club. Nunca se nos cuestionó a ninguno de nuestros artistas. Sin embargo, este año Dare Club y el hotel Dare Day Club, no el Seminole Hard Rock Hotel y Casino, son dos identidades distintas, okay. Quiero aclarar eso. El Dare Day Club insistió que no podíamos llevar a la diosa ahí. Varias conversaciones telefónicas, yo explicándole la situación. Cubans hating on Cubans, ¿hasta cuándo? Latinos hating on Latinos. Wow. Hasta ellos admitieron de que tuvieron un artista del cual no estaban de acuerdo en ese escenario, Toquilla, que es mucho más escandalosa. Y te guste Toquilla o no te guste Toquilla, la letra de sus canciones son mucho más explícita, real, controversial. No, y explícita que la de cualquier la diosa, canción, obvio, que diga la de la diosa. Aparentemente esta decisión del Dare Day Club se basa en la opinión de sus socios de promoción, conocidos como Miami Vice. Wow. Quienes han estado organizando últimamente, ahora en el club recientemente, desde mayo tengo entendido, ahora las fiestas ahí los domingos. Al parecer uno de estos promotores, oye, salud, bendiciones, Fénix el Illuminati, a los fans, miembro insignia de la diosa, la calentadera, mi hermano, gracias por estar activo, mi brother, como un público sucio. A dirty crowd fue la palabra, wow, que utilizó el dueño del Day Club. Ellos admitieron de que tuvieron, wow, esto un artista está fuerte, de no familia, de acuerdo en ese esto escenario. Está súper fuerte. Pues claro que esta decisión, vuelvo y repito, no tiene nada que ver con el Seminole Hard Rock Hotel y Casino, que esta decisión fue directamente de parte del Dare Day Club, con esta supuesta influencia de los promotores Miami Vice Promotions. Sin embargo, me sorprende y me decepciona increíblemente, personalmente, que el Dare Day Club, siendo profesionales, respalde la opinión de un promotor que calificó de esta manera tan despectiva a los fans y a los seguidores de la diosa. Y a la misma vez hace referencia a los fans míos, a ustedes, mis seguidores, a ustedes que me escuchan, a ustedes que me conocen, a ustedes que me han respaldado. Yulue, y saben por qué Yulie estoy respaldando Duero, a la salud, Cuba, bendiciones, mi amiga. A la diosa de Cuba. Ignorando nuestro acuerdo promocional con ellos y el compromiso de realizar esta exitosa fiesta por tercer año consecutivo. Wow. Las acciones de Dare, las acciones de Miami Vice, hablan, deja claro que esta por sí solas. ¿Es absurdo? Sí. ¿Es discriminatorio? También. Claro que sí. ¿A qué se refieren cuando dicen dirty crowd? Who are you referring to? Le hice esa pregunta al dueño del Dare Day Club. Él no me pudo responder. Si no quieren a la diosa ahí, tampoco quieren a Enrique Santos ahí. Wow. Tampoco aprecian a Enrique Santos ahí. Tampoco respetan por sí solas. ¿Es absurdo? Sí. ¿Es discriminatorio? Claro que sí. ¿A qué se refieren cuando dicen dirty crowd? Fuerte, fuerte esto, fuerte esto, familia, muy fuerte esto. Oye, un aplauso de verdad para Enrique Santos. Ole sus timbales, caballero. Ole de verdad, ojalá. Así, gente como esa son la que uno debe de tener realmente en su vínculo de amistad. Gente como esa son con las que se debe
hacer negocio, gente que te represente, gente que de verdad que tenga principios y que tenga valores, que tenga valores. Bien por Enrique Santos. Oye, me gustó su actitud. No sé qué tú crees, no sé qué tú piensas, déjamelo saber en los comentarios, que es de mi interés. Increíble. Oye, dada la polémica esta de la diosa, tras la censura de la diosa por Miami Vice, ok, tras la censura de la diosa por Miami Vice, Mafio reaccionó en las redes sociales y lo hizo de esta manera, en apoyo a la artista. Mata para acá lo que le estuvo diciendo el productor y compositor Mafio a la diosa. Dice aquí: oye, tranqui, el que está allá arriba no falla. Tu talento es como el mar. Y cuando tú has visto el mar seco, ahora es que se viene cosa grande. Enrique Santo, tagueó a Enrique Santo. Enrique Santos Show, eres un caballero y soy testigo de eso desde el día 1. El mismo real. Ok. Estas fueron las declaraciones de Mafio en apoyo a la diosa de Cuba, familia. Si tú tuvieses en la posición de Enrique Santos, tú también harías lo mismo. Tú adoptaría la misma posición que adoptó Enrique Santos, familia. En cuestiones de negocio, ¿todo realmente vale o no? ¿Qué posición tú hubiese adoptado si tú te encontrases en la situación de Enrique Santos, en la posición de él como locutor de una radio y como presentador de ese evento en el que se iba a estar presentando a la diosa? ¿Qué posición tú adoptarías realmente, familia? ¿Tú crees que esta situación esté provocada por la dictadura Castro comunista, o que esta situación esté provocada por la amistad transparente que tiene la diosa con Alexander Otaola, con el influencer Alexander Otaola? ¿O tú piensas que esto que le sucedió a la diosa le sucedió debido a que Haddad Big Boss tiene problemas, que para nadie es un secreto, tiene problemas con Miami Vice, de competencia, de a ver quiénes son los mejores y toda esa situación que están teniendo, que de hecho Miami Vice le levantó el contrato verbal que tenía con Charlie y O'Hiron y firmaron a los artistas por $240,000 para una gira de 18 presentaciones. ¿Qué tú crees? Lo que tú crees o lo que tú piensas, házmelo saber en los comentarios.